Me engañaron, ¿cuál 5-4-3? Sí, Charlie, me está dando conteo. ¿Sí? ¿No? ¿Estoy en vivo? Sí. Hola, muy buenas noches. Oiga, es que se los juro que yo estoy aquí en mi teléfono, viendo sus comentarios, bien emocionada a ver quién me comenta, porque no me comentan nada a veces. Buenas noches, este es nuestro programa Expo Emprendedor Chetumal, que como ya saben se transmite todos los jueves a través de Pulso Sur, el canal de la capital. Y pues bueno chicos, iniciamos esa transmisión para invitarlos este 12 de octubre, sábado, al Hábitat 1, que está ubicada en Colonia Territorio Federal, ahí en Poliú con Úrsulo Galván. Vamos a tener la primera edición de Emprendedores del Sureste. Es un evento totalmente gratis, sin fines de lucro. Vamos a estar más de 50 emprendedores y los vamos a esperar este sábado de 12 a 9 de la noche. Y bueno, en esta ocasión nos acompaña la señorita Zoila, representando a su negocio Soy Nice. Hola Zoila, bienvenida. Buenas noches. Cuéntame un poquito de tu producto. ¿Hace cuánto tiempo llevas manejándolo? A partir de hace un año, en abril le inicié el negocio. Entonces, sí, soy muy contenta. Muy contenta porque en lo personal a mí me encanta todo lo que es aretes, collares, todo. Y cuando me invitan a participar, que mi novio me invita, él es el que me inscribe, pues la verdad que sí tuve miedo para que pues yo decida vender, pero la verdad me dio mucha seguridad el ver la calidad de las joyas, porque tienen un año de garantía. Lo que es el dorado es baño de 18 quilates y lo que es plateado es rodio, tiene 4 capas. Entonces, pues desde ahí hace un año en abril fue que inicié a vender. Sí, okay. La sí. Verdad es que... yo te estaba comentando incluso que vi la gama de aretes que te dije, no pensé que hubiera tan económicos. Sí, realmente ahí es la oportunidad, ¿cómo se dice? Se habitúa a todos los bolsillos. Hay aretes desde 99 pesos, contamos igual pulseritas para niña, hay productos para caballero, pulseras, lentes y pues para todos los gustos. Entonces, y fíjate que incluso yo en lo personal que he visto los catálogos y todo eso, yo era de la idea de pensar que Nice era una marca cara. No. Pero ahorita que estoy checando, créanme que aquí en esta parte de adelante hay aretes ¿desde cuánto? 99 pesos. Desde 99 pesos y la verdad se vende muy buena calidad y tienen aparte un año de garantía. Un año de garantía, toda la joyería, en los relojes, porque vendemos igual relojes, la maquinaria igual cuenta con un año de garantía. Fíjese que hay algo muy chistoso que cuando les hicimos la reunión y yo les preguntaba de los nombres de sus negocios, ella me decía, soy Nice, y yo decía, ah, ok, bueno, de la marca Nice, pero no, en realidad se llama Soy Nice. Sí, mi nombre es Zoila, entonces la mayoría de mis amistades me dicen, soy. Entonces cuando inicio en todo esto... Y quedó, porque realmente me daba pena dirigirme a veces cómo venderlo. Entonces digo, bueno, soy Nice, y por medio de bendito Facebook, ahí es donde inicio y ya me empezaban a identificar. Entonces, y hasta el nombre es como así. Pues, sí, dirán, no, pesadita, ¿no? Ajá. Pero no, estamos para servirles. Sí, perfecto. Sí. ¿Cómo manejas tus prendas? ¿Por un catálogo? ¿Todo está en existencia? ¿Cómo es? Sí, tenemos en existencia, pero igual pues no contamos con tienda aquí. La joyería, por medio de varios catálogos, ahorita están vigente 4. Ah, okay. El 21 de septiembre salió entonces, pero igual... ¿4 catálogos? Ahorita están circulando. ¿Y todos tienen diferentes modelos? Diferentes modelos. Estos son de la mayoría de ellos, del nuevo catálogo. Están muy buenos. Sí, yo estaba diciendo. Está precioso. Está precioso este. Sí, y igual vendemos pues agendas. Estaba viendo esta sombrilla. Ah, el paraguas. Que me estabas diciendo por ahí algo de ese paraguas, sí. ¿Sabes? Como que tiene ahí algo especial. Algo especial, a ver, sí. Yo quiero ver que nos muestren qué es lo que tiene de especial esa sombrilla. Sí, en el momento de que si quiere uno cerrarla, le aprieta un botón. Bueno, de lado. Pero de lado. Ponte de ladito, Luisa, para que... Ya. Solita cierra. Vean eso. Perdón, solita cierra y sí, ya. Solita se abre. Ya veo que a veces normalmente batallamos para estar abriendo
El paraguas, ¿no? Ahí solito. Igual viene en catálogo. Viene en catálogo este paraguas. Varios modelos, hay desde bolsillo hasta grandes, como para dos personas, tamaño como bastón. Sí, han tenido éxito, tienen bonitos diseños. Sí, sí, sí. Vendemos también té matcha. El té matcha. ¿Qué es eso? Es un té verde. Se toma. Se toma, en ayuda para controlar el hígado graso, para prevenir, bueno, regulariza la presión arterial, el colesterol, triglicéridos, es un estimulante, ayuda para igual prevenir la caída del cabello, para problemas de la piel, para bajar de peso igual. Uf, dame 10. Sí, y lo bueno de esto que sea el té, que lo puedes tomar, ingerir durante el día, no tiene que ser que... claro que si es en ayuna, pues mejor, ¿no? Mucho Pero igual, mejor. Puedes durante el día, tomarlo y pues tiene igual es el mismo efecto. Perfecto. ¿En este negocio están los dos? Sí, estamos los dos como pareja. Entonces, perfecto. Siempre las pregunto, ¿son sí, pareja? Sí, sí, somos pareja. Mi hija igual nos apoya. Perfecto. Entonces somos un grupo. Y aquí estamos. Qué padre, o sea, emprender de por sí es muy padre y emprender en familia sí. Es algo como más reconfortante, sí. Es algo mejor porque tienes más organización. Sí. Bien dicen que dos cabezas o tres piensan siempre mejor que una. ¿Cuáles tus redes sociales? ¿Qué redes sociales manejas? Facebook, soy Nice, me pueden encontrar como Soy La Sánchez 70 y ahí estamos. Sí, Perfecto. Ustedes también van a estar el evento el 12 de octubre. Sí, muy feliz, muy emocionada. Cuéntame. Igualmente, bendito Facebook, no todo es malo. Todo, hay muchísimas cosas buenas. Muchos beneficios. Muchos beneficios. Por medio de Facebook he logrado pues tener más confianza y poder vender mi producto. Y ahorita, pues por medio de Facebook los encuentro a emprendedores del sur, del sureste, perdón. Y pues ahí me contacto y pues aquí estamos, muy contenta, muy feliz, me encanta la dinámica, todo, 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 la disciplina, todo, y este sábado vamos a estar en el Hábitat 1, ahí los esperamos. He estado promoviéndolo igual por todos, copiando, compartiendo en mi trabajo, repartiendo volantes a la gente, donde los invitamos a partir de las 10, de las 12 del día a 9 de la noche. Este sábado van a ver pues de todo, así como yo voy a tener mi stand de la joyería, igual habrán compañeros, somos más de 50 emprendedores que estaremos ahí, puestos de comida, van a haber juegos, rifas, participación de los niños, igual habrán puestos de emprendedores, moñitos para cabello de las niñas. Vendiendo igual alimento para animales, para las mascotas, de todo habrá. Vamos hasta de todo quien quiera, después de tanto calor, pues igual pueden comprar su miche, que está muy rico, Le compré. Su concentrado de una compañera. Rico, entonces hay de todo, somos muchísimos, hay mucha variedad de todo. Incluso como dice Zoila, tan hay de todo. Que van ahí, va un emprendedor que maneja lencería para caballero, artículos para caballero, va también otro emprendedor que maneja ropa, calzado para caballero, que eso es a veces muy difícil sí, encontrarlo. Sí, también igual Tupperware, de bolis, o sea, de todo. Va a haber de todo, la verdad que es una edición que está a muy variada. A una compañera de ahí le encargamos las camisetas de Nice, nos hizo el logo, ya traemos el uniforme listas para el sábado. Perfecto. Y pues... Igual, pues si es pago en efectivo, cenaremos el 10%. 10% de descuento. De descuento, de pago en efectivo. Y pues donaremos esta pulserita para ya la vieron. Rifa que haga. Vamos a tener rifa ese día. Van a haber regalos. Los emprendedores están cada quien dando un regalito para los sí. niños. Dinámicas. Aquí se va para a haber la niña. De todo ese día. Cuéntame algo. Lo veo muy, muy calladito, a ver, cuéntame algo del negocio. Hola, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, muy bien. Es una empresa Nice, 100% mexicana, nacido ya hace muchos años por la familia Litchi. La verdad es que han creado todo un modelo de negocio que nos permite a los que queremos emprender
tener una nueva oportunidad en el mercado con joyería muy fina, de precios accesibles y también para el bolsillo un poquito más desahogado. También tenemos prendas, pero todas de magnífica calidad. Y además de vender, nos permite invitar a la gente a participar y unirse a esta gran empresa a través de redes de mercadeo. Entonces, la verdad es que es una empresa que ha ido pensando en el pueblo mexicano cómo ayudar con la economía de los hogares. Ah, es una línea mexicana. Sí. 100% mexicana. La fábrica está en Guadalajara y se acaba de inaugurar una hace unos meses en Saltillo. Sí, y otra en Guadalajara. En Guadalajara ya hay dos. Crean mucho empleo para la gente. Todas las piezas son artesanales, se hacen a mano. Sí. Y bueno, tienen garantía, tan seguros están de su producto. Exacto, que tienen garantía. Exacto, que es muy difícil a veces encontrar joyería, por ejemplo, los aretes de 99 y que aparte te den la garantía. Sí. Eso es un plus sobre la marca que están manejando, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Además, bueno, ya como empresa Soy Nice, contamos con pagos con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito. Si nos pagan en efectivo, se les va a hacer el descuento. Entonces, perfecto, entonces el día del evento van a llevar su terminal. Así es, sí. Vamos a poder. Eso es muy importante porque a veces, y sí me ha pasado con clientes de que se quedan sin efectivo y tienes cobro con tarjeta, híjole, no. Pero hay unos emprendedores que ya están viendo esto. Nosotros también estamos viendo la forma de tener ya la terminal para poder cobrar con la terminal, porque así es una opción, sí, extra de pago y sí, es un, sí, plus a tu negocio. Así es, sí, igual lo acabamos de y de hecho, me da mucho gusto verlos porque los dos están súper envueltos en lo que es su negocio. Sí. Está muy padre. Sí, estamos muy contentos. La verdad, y qué orgullo de que pues estemos promocionando algo que es de nosotros, de México, ¿no? Y igualmente quienes pues si quieren inscribirse, igual si quieren vender, nosotros podemos inscribirlos. Perfecto. Entonces, al inicio, el kit cuesta $500 y al momento de que tú te inscribes, Nice te regala un bono de $1,000. Un ejemplo, puedes comprar 10 pares de arete de 99 y ahí recuperas lo que invertiste de $1,000. Entonces, imagínate, lo cambias, entonces ahí recuperas y ya tienes mercancía. E iniciando con un 25% de descuento en la joyería, precio catálogo. Y así vas escalando. Nosotros somos empresarios oro. Inicias con un 25%, vas subiendo en 30%, 35%, hasta llegar al 45%. Entonces ahí vas subiendo de nivel. Entonces, nosotros ahorita ya estamos en el nivel 45%, pero pues igual hemos trabajado y aquí estamos. Igual lo de la terminal, lo acabamos de adquirir igual. Y es que, entonces, ¿sabes qué? Es un producto tan padre, a mí me encanta. Sí, muy, porque hay variedad para todos los gustos, sí, la verdad que, perfecto, pues que se la recomendamos. Y claro, que sí. Y estamos muy, muy, muy contentos de estar pues con ustedes aquí en Emprendedores del Sureste, muy contentos. Y fíjate que eso se nota, en los emprendedores se les nota cuando realmente tienen muchas ganas de participar, sí, la vibra es diferente, sí, porque siempre están positivos y vamos a resolver y a ver qué hacemos. Entonces yo creo que eso es muy importante de los integrantes para formar un evento y que se lleve a cabo bien ese evento, contra todas ciertas circunstancias ambientales, de diversas formas, ¿no? Que uno a veces no puede controlar. Ellos van a estar con nosotros el día 12 de octubre desde las 12 hasta las 9 y van a tener 10% de descuento en pagos en efectivo. Efectivo. Repíteme otra vez tus redes sociales, por favor. Sí, claro que sí, gracias. En Facebook, Soy Nice, me pueden encontrar igual como Soy La Sánchez, en Facebook, sale. Perfecto, pues recuerden, gracias, que ellos fueron Soy Nice y gracias por venir. Nos vemos el sábado, que ya es casi pasado mañana, de hecho. Sí, estamos sí, ¿verdad? Queriendo llegar. Estoy bien en los días ando como que sí, así sí, todo sí, revuelto. Sí. Y bueno, en un momento ya nos vamos a un comercial y les traigo a unos invitados muy especiales que, a ver, me van a dejar aquí la joyería y la voy a cuidar mucho porque la invitada que viene tiene unas manos muy largas. Entonces, vámonos a un comercial. Regresamos. Gracias, buenas noches. Gracias. La diputada Taira Ileshke de Ariño, del Partido Verde, será la primera integrante de la 16ª legislatura
a la que se le aplicará un descuento en su sueldo por la gran cantidad de inasistencias que ha tenido en un solo mes. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Edgar Gascarceo, dijo que ya pasó un mes con 5 días desde que asumieron el cargo que les confió la ciudadanía con el voto en las urnas, y la sanción que amerita es que se le descuente de su sueldo los días que no se presentó a trabajar, como se le aplica a cualquier persona común en su fuente de empleo, ya que los diputados deben poner el ejemplo. Pulso Sur, el canal de la capital. Regresamos con su programa Expo Emprendedor Chetumal y ya aquí están nuestros nuevos invitados. Aquí está el... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito las es porras, venir! Las porras son mamá, la estoy inicial. En la tele. De este lado tenemos a... ¡Ay! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Eduviges Ponciana, Jacksonville Rinaldi. Princesa emérita del área de los 750. No traje corona el día de hoy, decidí no tomar. Pues todavía digo, es muy temprano, de además, verdad. Es la caracterización de ahorita de noviembre, octubre. Exacto, vine así como de Catrina, ¿no? Una mezcla así de como que Paulina Rubio y Mon Laferte, para que esté contenta esta una. Me lo viene diciendo desde hace ratos. De ahí de sigue. A la derecha de la madre. A la derecha de la madre está Georgette López, conocida en el programa como la Ejecutiva B. Y también... Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Moisés Ayala, es un gusto estar con ustedes, gracias por invitarnos. Y con su espíritu también. Gracias. ¿Ellos por la invitación. ¿De qué programa? Dime. Tras la Chuleta. No, pero así como grupo musical. ¡Tras la Chuleta! ¡Uy, qué emoción! Cuéntame, no lo ensayamos. Tras la Chuleta es un programa que se está transmitiendo en la radio. Cuéntame más. ¿Quién le va a contar? ¿Yo o tú? Coméntale, Edu, coméntale. Bueno, este programa lo estamos haciendo nosotros tres y una personita más, muy especial, déjame decirte, que está con nosotros. Tenía compromisos. Lord Bo, así como el innombrable. El innombrable. El innombrable. Nos puede escuchar a través de La Bestia Grupera. Estamos en el 99.3, en punto de las 6 de la tarde, ahí nos pueden escuchar. Pero si está en las redes sociales, estamos haciendo transmisiones en vivo simultáneamente a través del Facebook. Ahí buscan Tras la Chuleta y ahí estamos en el programa y pueden enviar sus mensajes, sus saludos, participar también. Hay regalitos. Tenemos muchos regalitos. A ver, ¿cómo regalamos? ¿Cómo qué tipo de regalitos para que yo...? Pues mira, hoy regalamos un pollo pechugón. Ay, y regalamos, imagínate, dos perfumes europeos. Uno, sí, de dama y otro de caballero. ¿No lo sientes que olemos así como a...? Sí, como que huelen especial, sí, especialmente, sí, doña Edu. A ver, Moisés, mucho. Cuéntame, ¿por qué Tras la Chuleta? ¿Por qué el Tras nombre? La Chuleta es un nombre que nos gustó mucho. ¿Es un nombre? Es un nombre. Ah, ok. Porque el programa consiste en estar justamente tras la chuleta. Todos hoy en día estamos tras la chuleta. ¡Están los emprendedores! Señor, el señor que vende tacos, Nice está tras la chuleta. Sí. En todo Chetumal, todo mundo anda tras la chuleta. ¿El señor de Nice se fue? Y nosotros queremos precisamente dar a conocer eso. Oye, ¿no? ¿Te dejó de su número? Déjame hablar de... Espérate, pues nada más estoy preguntando por el señor de Nice. Al señor, ya. Si dejó su número o algo. Y queremos que la gente de Chetumal precisamente... Hola, gordo. ...sepa quién está tras la chuleta, qué negocios hay y que consuman. Que consuman lo que es de nosotros, lo que es de aquí de Chetumal. Precisamente eso es muy importante, como decimos, consumir lo local, consumir algún emprendedor. Y pues ellos están emprendiendo en este negocio, pues es un negocio. Es un, claro, business, es un business. Es un business. Están precisamente tras la chuleta en este nuevo programa que se está transmitiendo. ¿A qué horas? A las 6 de la tarde todos los días, de lunes a viernes. Una cosa maravillosa, de verdad, se lo recomendamos. A ver, doña Edu, yo como que veo que se le desvían sus ojos como que para me esta gusta, área. Me gusta lo que me dejó mi gordo. Unos bonitos detalles, de verdad. Lástima, bien acompañado, déjame decirte, pero bueno, ahí.
A ver. Todo lo que inicia puede terminar, no sé. Claro, no es que sí. Yo los esté salando, pero bueno. Yo les dije solo. A todos los emprendedores, estén pendientes del programa, mándenme sus preguntas y no pues me aquí digas hay una. Eso. Doña Edu, soy su fan, la amo. Ay, qué tristeza. Saludos, un abrazo. ¿Quién es el organizador principal detrás de la chuleta? El innombrable. No, somos un equipo, somos un equipo, todos estamos trabajando, cada quien tiene un área en la cual pues tiene que abarcar, por ejemplo, el señor checa las ventas, la niña checa las redes sociales. Yo, pues, me encargo de dirigir estos dos. El alma del programa. Digo, el alma del programa. Entonces, se encarga cada quien, de coquetear cada quien con cumple, el operador. Cumple, claro, y con el señor de Nice también, de verdad. Y bueno, busca, doña Edu. Entonces, ¿qué te pasa? Entonces, digo, somos un equipo y pues ahí estamos. Recuerde, a través de la Bestia Grupera, en punto de las 6:00 p.m. Y también, pues, invitarlos este sabadito. ¿A las qué horas? ¿Al mediodía? A partir de las 12. Al mediodía, a partir de las 12, allá en el Hábitat 1. Bueno, pues van a estar mis amigas las emprendedoras y mi amigo el de Nice también va a estar allá. Oiga, doña Edu, ¿y qué cree? ¿Qué pasó? Que este evento es totalmente gratis. ¡No puede ser! ¡Claro que no, sí! ¡No! ¡No! Es gratis, o sea que si ustedes quieren ir, montar su stand, no se cobran nada. No, pues, no, me estás en... Pero si los otros cobran. No, pues nosotros no. No puede ser. ¡Qué maravilla! Eso es un... De verdad, yo estoy... No puede ser. Ya se me chorreó todo acá. Es una cosa maravillosa. Así que ya saben, si usted quiere ganarse una lanita extra que no le cae mal a nadie... Claro que sí. Vende algo, que vende joyería, que vende moños, que vende perritos de la calle también, los carnitas y todo eso, pues puede ir a vender allá en el Hábitat, ¿no? Perfecto. Bueno, ahorita los estoy invitando a ustedes para que nos acompañen. A ustedes, gracias. A todo su equipo de tres para que nos acompañen. Tras la chuleta. El sábado todos vamos tras la chuleta, hasta claro los emprendedores. Que sí, para que ellos nos acompañen a partir de las 12. Igual el señor de Nice va a estar allá. Sí, el señor. Tú como que ya le echaste el ojo. Ay, no, yo lo vi y dije, ay, Dios bendito ese. A ver, qué hombre. Qué hombre, de verdad. Ahorita no, no, lo no. Veo. Lo que tú quieres son joyerías gratis. No, y pues claro, digo. La red de mercado. Mire nada más esta cosa bonita. ¿Quiere caer sus aretitos, su mire? Mire unos aretitos con su collar. Su jugo de naranja. Mi jugo de... ¿Cómo se llama de tío? ¿Cómo se llama el juguito? El juguito. Té verde. Este es el té verde. Es el que debes de tomar para bajar de peso, Edu. Era para tomar, yo lo fumaba. Por eso no le funciona. Doña Edu, si me los rompe, los paga, ¿eh? No. Los lentes de la chica. Ah, yo pensé que... Ya le pegaste tus lagañas allá. Esta cosa. Mira, nada más te digo, hay que controlarla. Pero es que no han pagado este mes. Qué bonitos artículos, de verdad. Mire cuántos aretitos hay. De excelente calidad, la verdad. Y sabe que es lo mejor de todo, que son artesanales, o sea, los hacen con la propia mano. El mismo señor, el propio señor de Nice lo hace. Es que tú quieres que te fabrique algo especial, sí, el señor de Nice. Ya se le vio las manos. Digo, al señor de Nice. Buen trabajo con sus manos. Claro que sí. Aquí está la prueba. Quiero que ustedes también me cuenten acerca de su programa. Aparte de pues echar relajito y todo eso, ¿qué otros temas se tocan? Bueno, nosotros no nos tocamos. Simplemente estamos sentados cada quien en su área. Bueno, la intención realmente de este programa, pues como lo dice su nombre, es Tras la Chuleta. Promover a todos esos empresarios medianos, pequeños, a los que estén iniciando, pues promoverlos, anunciarlos, mostrar sus productos y dar a conocer que a fin de cuentas andan tras la chuleta. Nosotros los vamos a ir a visitar, platicamos con ellos y bueno, pues los mencionamos dentro del programa, así como también hay patrocinadores también y dan los regalitos, la gente participa. Todo esto es un círculo también, que el mismo público que te escucha, pues vaya y consuma también con los empresarios
que pues a necesitan mucha ayuda en esta ciudad capital, que está difícil la cosa, déjame decirte. Mira, ya pusieron tu identidad secreta. Está bastante, bastante difícil la situación. No sé quién es ese uno, la verdad. ¿Quién es ese? No sé quién es ese. Está muy difícil la situación, Maguito. Déjame decirte que yo he viajado, yo he ido a muchos lugares, he estado en Dubái, la situación está bien allá, hay muchos Ferraris, he estado en Francia, he estado en muchos lugares y está bien, pero aquí está difícil. Lo que sí yo estoy viendo es tu joyería que se ve. Ah, claro, esto me lo dio en Félix González. Esto me lo dio Borges también. Joyería fina, pura joyería fina. Zapatitos también me dio de 11 mil pesos, ahí lo tengo ahí guardaditos y otros detalles nada más. Detallitos pequeños. Detallitos ahí de exgobernadores, solo faltas tú, Carlitos. Y bueno, a ver, Moisés, ya nos dijeron que están de lunes a viernes. Así es, de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Y en la página Tras la Chuleta, igual, transmisiones en vivo. Por ahí pueden mandar igual mensajes, pedir complacencias. Los concursos son al aire, son en el programa mediante las llamadas directamente en cabina. ¿Qué teléfono es? El teléfono es el 83. Préndetelo, güey. Aquí está. Apréndete. Que llevamos una semana. ¿Cómo que no se sabe del teléfono? 83 3 Esa ejecutiva B está muy, muy lenta. Ya te lo dije. ¿Cuál es? 83 3 90 01 Tras la Chuleta, de 6 a 7. Ese es el teléfono en cabina para los concursos, porque todos los concursos son mediante llamada. Entonces tienen que llamarnos y contestarnos una preguntilla y súper fácil. Perfecto. Su programa es de lunes a viernes, ¿verdad? De lunes a viernes. De lunes a viernes. ¿Usted cómo se llama? Es nada más. Muda, se quedó muda nada de su más. Belleza. Ay, se quedó hasta pálida, mira la pobre, de verdad. Sí, yo sé que estoy hermosa. Que ellos van a estar con nosotros. No, ¿qué? Ya los estoy, ya no los estoy llevando. Ay, yo encantada de acompañarte. No sé cómo le va a hacer, pero usted tiene que estar. Platicar, el chisme, lo que tú quieras. Ay, pobre José José. La foto, ¿verdad? Se pueden ir a tomar la foto con Doña Edu. Ah, que, sí, así, foto con Doña Edu, es como el circo, pueden ir allá. Bueno, qué cosa tan bonita, de verdad. Recuerden que ellos fueron los chicos de Tras la Chuleta y los van a estar esperando de lunes a viernes de 6 a 7 a través de la 99.3 La Bestia Grupera. 99, tienes voz de locutor, ¿eh? 99.3 La Bestia Grupera. Y en la página de Facebook Tras la Chuleta, denle like y ahí también transmitimos bien. En vivo. Denle like por los regalos que van a ver. Sí, también, va a haber regalitos. Va a haber muchos regalos. Muchos regalos, hay pollos. Perfecto. ¿Qué tipo de pollo? No, que, pollo. Que ella fue. ¿Puede ser de, bueno, de marcas? No. Ella es. No, no puedes. No, yo puedes. Soy hermosa. Ella es Doña Edu. Ah, ok, mi nombre. Georgette y Moisés. Ellos son los integrantes de Tras la Chuleta y recuerden que nosotros los esperamos este sábado. Ahí voy a estar, ¿eh? En Emprendedores del Sureste, en el Hábitat 1, que está ubicada en Colonia Territorio Federal, a partir de las 12 y hasta las 9, más de 50 emprendedores. Por ahí nos van a estar acompañando los chicos también, para que se tomen la fotografía y todo ahí bien padre, rifas, regalos y de todo. Recuerden que nos vemos el siguiente jueves a las 8 de la noche a través de Pulso Sur, el canal de la capital. Déjeme esa joya, por favor. Oh, espérate. Nos vemos, hasta luego, gracias por sintonizarnos. Bye. Bye. Todos estamos Tras la Chuleta. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.